Hey, muy buenas, mi nombre es Fletch y el día de hoy estamos con la revisión de un nuevo addon para Minecraft P 1.18. Y bueno chicos, el complemento que les traigo el día de hoy va a ser uno que está muy épico. Como pueden ver en la portada del video y como pueden ver justo ahora, este complemento va a hacer que nuestro mundo sea completamente desolado. Este consiste o tiene la temática de que va a ser después de una guerra mundial o de una guerra nuclear más bien, el cual pues dejó el mundo inerte, dejó el mundo estéril. Así que sin nada más, vamos a la revisión. Cabe aclarar que este complemento va a requerir muchos recursos, por si en algún momento del video me ven como con un poquito de lag o se ve un poquito mal, es por lo mismo del complemento, ya que pues necesita ser un poquito pues más fácil o que ocupe menos recursos para que nos vaya un poquito mejor. Bueno, ya mencionado esto, vamos a ver lo que nos trae este complemento, que es bastante, está muy genial el complemento, aunque le falten algunas cosas que vamos a mencionar, aunque son algunos crafteos. Bueno, lo primero que vamos a ver son los mobs que vamos a tener, pues, diferentes, dependiendo del bioma. Este complemento nos va a agregar 3 biomas nuevos, y como pueden ver nos va a agregar zombies, que tenemos por aquí un zombie de sangre, me parece, un zombie que no sé el nombre. Nos va a agregar ratas, que están muy bien. Estos van a aparecer en el alcantarillado y también van a aparecer por el mundo. Ahorita les voy a mostrar pues esta ciudad. También vamos a tener conejos, vamos a tener vacas, que estas, igual que el conejo, al derrotarlos o al eliminarlos, nos va a dar su carne. Pero esta carne va a ser irradiada, que más adelante les voy a hablar de él. De todo esto nos va a aparecer una especie de pues iguana, lagartija gigante. Vamos a tener como cucarachas, vamos a tener un buitres que van a estar volando por las ciudades y pues nos van a atacar. Vamos a tener una especie de monstruo que está increíble, vean esto. Está muy guapo, la verdad, esta textura me encantó muchísimo. Vamos a tener babosas que están muy geniales. Estas nos vamos a poder cocinarlas y no nos vamos a poder comer, igual que las cucarachas, que es un poquito asqueroso. Aquí tenemos otro tipo de cucaracha, no sé qué sea esto, la verdad. Vamos a tener algo que la verdad es que no me gusta del todo, que van a ser las arañas, porque dan un poquito de asco, pero están muy épicas, la verdad. Vamos a tener puercos, que también, pues estos, al igual que las vacas y todo eso, nos va a soltar carne irradiada. Vamos a tener... se me va la voz. Vamos a tener escorpiones, vamos a tener un dron. Esto está muy bien. Vamos a tener una pequeña, pues, luciérnaga, me parece. Vamos a tener otro tipo de escorpión, un poquito más grande. Vamos a tener ciervos, que este nos va a dar la carne, pero no va a estar contaminada. Más adelante se las voy a mostrar. Pero vamos a tener otro tipo de ciervo, que ahorita se los voy a mostrar, que su carne sí va a estar contaminada, igual nos va a dar radiación, que también vamos a hablar un poquito más de la radiación más adelante. Vamos a tener un lobo, vamos a tener una especie de hormiga, sí, hormiga, no sé qué sea la verdad. Vamos a tener un animal del océano, que este pues desapareció porque, no es cierto, este va a ser una especie de gusano, que me parece que va a aparecer solo en la arena. Si no está en la arena se va a empezar a morir. Ahí lo vamos a dejar, de hecho. Vamos a pasar con lo siguiente, que sería una especie de libélula, que va a ser un dolor de cabeza. Miren, ya se murió. Va a ser un dolor de cabeza, porque para darle es muy, muy, pero muy difícil. También vamos a tener, ahorita hablo de este, ahorita vamos también a tener una especie de avispa, que la verdad la textura está muy bonita, pero también es un dolor de cabeza, porque no les vamos a poder dar. Estaba intentando matar algunas y vaya, sí, cuesta trabajo. Vamos a tener una especie de lagarto como el anterior, pero este va a estar más chiquito. Vamos a tener una como hormiga, que está muy guapo. Como pueden ver, todos pues son criaturas mutantes, entre comillas, ya que pues la radiación les afectó, o esta es la temática del complemento. Vamos a tener el ciervo, que ya les había dicho que este va a estar contaminado, que nos va a dar su carne y pues va a estar igual, nos va a dar radiación. Vamos a tener un oso, que está muy genial, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Vamos a tener un tiburón, que este va a desaparecer, pero también se va a generar en los océanos. Ok, este igual gradualmente, pues al no tener agua va a ir muriendo. Vas a tener un velociraptor, algo así se llama, déjenme ver, sí, un raptor. Que este está muy bonito, la verdad, me gustó bastante.
Como pueden ver, ya se empezó a morir. Vamos a tener una gallina, vamos a tener un otro tiburón, me parece, pero este va a ser café. Vamos a llegar por acá. Como pueden ver, les estoy mostrando los mobs, pues no tan a fondo, para que ustedes más o menos vayan viendo, lo vayan descubriendo. Ya que este complemento en su reseña no viene muy especificado, y pues yo les estoy contando lo que he estado averiguando durante este par de horitas que lo he estado trabajando. Aquí vamos a tener una especie de ornitorrinco que va a estar muy guapo. Vean sus dientes, está muy precioso. Vamos a tener un pato, un águila, un pájaro, no sé qué sea, la verdad. Vamos a tener otra variante de lagarto que va a estar muy guapo. Esos van a ser casi todos los mobs. Tenemos tres, bueno, de hecho son cinco, me parece. Cinco muy especiales que se los voy a mostrar al final. Pero antes vamos a mostrarles lo que serían los alimentos que tendríamos, que sería toda la carne irradiada. Cabe aclarar que sí van a aparecer vacas normales, va a aparecer conejos, va a aparecer todo normal, pero va a aparecer muy poco. Van a aparecer en poblados nada más. Entonces van a tener mucho cuidado. Aquí vamos, pues como pueden ver, justo ahorita no salen. Ah, mira, por ahí hay un pato. Entonces van a salir más estos animales irradiados que al derrotarlos los vamos a poder cocinar. Nos van a dar su carne en bruto. Con carbón y un horno, como siempre, vamos a poder cocinarlo. Aunque nos va a dar comida irradiada. Y pues esto nos va a dar pues radiación. Vamos a pasarnos a supervivencia, que lo tengo por acá. Y ahí está. Serían estas gotitas que aparecen abajo entre los niveles de experiencia y el puntero. Esto se va a ir llenando conforme vayamos comiendo comida irradiada. Lo que pasa, cuando llene, pues vamos a morir. Entonces, para evitar esto, vamos a tener que consumir comida que no esté irradiada, que va a ser esta de por acá. Comida en lata, vamos, tomates, sopa de mandíbula, todo esto lo vamos a poder conseguir en las estructuras. Casi nada se va a poder craftear, faltan bastantes crafteos. Entonces por eso les digo que pues aún falta, y también falta que nos aparezcan en la mesa de crafteo, porque hay algunos que sí se pueden hacer, pero no aparecen en la mesa de crafteo. Por ejemplo, la sopa de mandíbula, esta la vamos a poder conseguir pues derrotando, me parece, a una araña que va a soltar la mandíbula, y pues la ponen en un tazón y nos vamos a poder comer la sopa de mandíbula. También vamos a... Ah, bueno, estos dos objetos van a tener que buscarlos bastante porque es algo que nos va a ayudar sí o sí. Ya que al consumir el botiquín o la píldora antirradiación nos va a disminuir pues la radiación. Y esto está muy genial para evitar que se mueran. Vamos a tener, bueno, vamos a ir mostrando uno por uno. Vamos a tener comida enlatada, sopa de jitomate, sopa de mandíbula, vino vamos a tener. Vamos a tener mazorca, vamos a tener estos dos que ya les mencioné. Vamos a tener más sopa o comida enlatada. Vamos a tener cucarachas que vamos a poder... Puedes matar a las cucarachas, las vamos a cocinar y van a poder comer cucarachas. También va a pasar lo mismo con las babosas y la carne de ciervo. También vamos a tener cerveza. Como pueden ver, luego me da unos tirones, pero pues es lo mismo de helado y de que estoy grabando. Después vamos a tener herramientas o armas, que va a estar muy genial. Vean todo esto, lo que tenemos por acá. Cada una va a tener diferente daño. La vamos a tener en el apartado de armas. Ninguna se va a poder craftear, o no que yo sepa. Si ustedes conocen el crafteo, o si existe el crafteo, coméntenlo o déjenlo en los comentarios, más bien, para saber, igual complementar, ¿no? En futuras versiones para traerlo, porque el complemento en sí está muy genial. Bueno, estas armas nos van a dar diferentes daños, como ya les mencioné. Tenemos una llave que pues, nos va a dar 3 de daño, vamos a tener bates, vamos a tener pues de este cuchillo. Vamos a tener más bates con diferentes, este es con púas, este es con alambre, vamos a tener bastones o llaves, vamos a tener machetes, vamos a tener scrap sword, que es espada de metal, que esta creo sí tiene crafteo, vamos a scrap, déjenme ver, y palos, a ver, palo, la verdad es que no sé, no lo he intentado, vamos a ver si funciona, uy, ya empezó a llover, déjenme quitar rapidísimo la lluvia, que si no se nos va a laguear un poquito. Vamos a sacar una mesa de crafteo y vamos a ver si se puede conseguir la espada de scrap, que sería pues pedazos de estos de metal. No, como pueden ver, los crafteos no funcionan. No,
No tenemos crafteos, todo se va a tener que encontrar en cofres de estructuras, pero lo bueno es que se va a generar bastantes. Ahorita vamos a checar las estructuras. Bueno, estas serían todas las armas que tenemos. Tendremos picahielos, tenemos palos de golf. Todo esto pues va a aparecer y van a poder conseguirlo. También vamos a tener diferentes armaduras que están muy geniales. Vamos a tener una armadura antirradiación. Vas a tener una armadura como de que hecha por metal. Una armadura hecha por metal tipo 2. Esta es la tipo 1 y esta es la tipo 2. Vamos a tener armadura militar. Vamos a tener un cigarro que se lo pueden equipar y se ve que tienen un cigarro en la boca. Y un casco antirradiación, me parece que se llama. También vamos a tener diferentes bloques. Se los voy a mostrar por aquí. Nos vamos al apartado de Lupita. Y lo van a poder craftear, de hecho. Déjenme bajar. Chileatina, ahí está. Van a poder craftear bastantes. Y de otros más, pues lo van a poder conseguir. Por aquí tenemos los bloques. Como pueden ver, son muchísimos. Y muchos tienen crafteo. Pero los que más me gustaron fueron estos. Vean, vean qué guapos. Este me parece que sirve para hacer algo, pero no sé qué. Tenemos un barril con radiactivo. Una bomba nuclear. Vean qué guapo. Es que qué locura es esto. Y ahora sí, esto sería casi todo el complemento. Pero nos faltan lo bueno, lo interesante. Vamos a tener una especie de jefe, pero no es jefe. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Pero primero los autos. Vamos a tener diferentes tipos de auto. Vamos a tener este que es pues uno tipo familiar. Y vamos a tener su versión descompuesta, que sería este. Vamos a tener también otro carro que sería como pues para ir por la parte de atrás. Y la parte descompuesta también. Y por último, la moto y la moto descompuesta. Las motos vamos a poder entrar y vamos a poder ir muy rápido. Vean, vean. Uy, tan rápido que me estoy metiendo en una cueva. Como pueden ver, me está dando un poquito de tirones. Pero va bien, va bien. Si no grabo, me va mucho mejor y puedo jugar normal. Ok, el último mob que tenemos va a ser este gigante. O sea, vean, vean esto, ¿eh? Vean esta locura. Vamos a tener un Leviatán que es una especie de pez gigante. Es enorme, vean qué locura es esto. O sea, no cabe ni en el mar. O sea, está muy impresionante. Ahorita se está empezando a morir por el oxígeno, porque está fuera del agua. Y esto sería prácticamente todo. Les voy a enseñar pues una de las estructuras que se genera por el mundo. Se generan constantemente, entonces pues va a estar bastante fácil encontrarlas. Aquí tendríamos cosas, como pueden ver, tenemos telaraña, tenemos papeles, tenemos de todo, tenemos piedras. Aparece por todo el mundo y está muy fácil. Con suerte le sale algo espectacular, le sale una armadura, le sale algo. Entonces, también vamos a tener un drenaje que está por acá, si no me equivoco. Hay como, aquí está, como coladeras que las quitamos. Ahí está, y nos metemos en ellas y vean qué bonito. Es una especie de como drenaje donde salen ratas. Está muy épico, la verdad. Este junto con un complemento de, pues no sé, de qué podría ser, de antorchas, estaría épico, ¿saben? Bueno, esto ha sido todo por parte mía y por parte de este complemento. Si les ha gustado el video, denle like, compartan. Muchas gracias por el video anterior, ya que fue muy apoyado sobre este nuevo formato de la cámara. A mí la verdad es que me gusta hacerlo y pues si a ustedes les gusta, lo traeré más seguido. Así que muchas gracias por todo. Vean, ahí hay otra ciudad. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.